Mire, el panorama político electoral se va calentando, va tomando forma, digamos. Ahí vimos que la salida de Omar Fernández motivó una reacción muy poco profesional y política ¿De qué? de la Raful, De la actual senadora. de la chica Raful. De la muda. Sí, ella desafió a Leonel y a Que su venga el hijo, papá y el que hijo. vengan el papá y el El hijo. padre y el hijo era Yo que. quisiera que ella entendiera, sería bueno que ella entendiera como político, yo pienso que sí, pues una chica inteligente, que esto no es un pleito, no es una pelea, no es un ring de lucha o de boxeo. Bueno, Omar dijo que no iba contra nadie. Para, eso es para victimizarse y que se Exacto. vea como que son dos hombres en contra de una mujer y trata de conseguir votos. Y aún Pero así, nada, es que eso no le va a ganar perdió. votos, sino le va a perder simpatía. Usted lo que tiene que hacer es buscar otra vía de enfrentar la situación, porque eso lo que demostró es que ella le tiene temor a Omar Fernández como candidato. Puede Eso es hacer, simplemente. Amado, puede hacer lo que sea. Y anoten la fecha. Perdió en la capital. Perdió de Omar Fernández. Bien. Lo otro es que lamento, ¿verdad?, que un político joven con una trayectoria que puede ser muy buena, que ya tiene algún background, ya tiene alguna plataforma hecha, esté en la situación en que está Abel Martínez, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero es que ninguna de las encuestas Abel llega a 20%. Eso es así. Y hay que entender que muchos de los votos que se le suman a Abel en una encuesta tienen que ver con el voto duro del PLD. ¿Verdad? Hay gente que vota. Pero Abel fue muy ingenuo al parecer, fue poco político al parecer, porque se dejó engatusar por ese zorro de la política y del peledeísmo que es Danilo Medina Sánchez. Primero, la elección de Abel, y sigo planteando eso, la elección de Abel como candidato es espúrea. No tiene asidero, sencillamente porque lo que se convocó en el momento fue una encuesta para determinar la fortaleza de los precandidatos. No fue una encuesta, no se hizo una encuesta, no se hizo una convención, no se hizo una elección para elegir candidato, a menos que haya pasado y no lo hayan dicho o yo no me haya enterado. Pero realmente Abel Martínez cae en esa posición porque en una encuesta supuestamente se determinó que de los precandidatos el que tenía más posibilidad era él, pero debieron haberlo sometido a las masas del PLD o utilizar el mecanismo que fuera, que la ley le permitiera y los estatutos de la organización para elegir el candidato que sea del grupo que estaba. Porque usted no puede cambiarme las preguntas cuando ya yo tengo todas las respuestas. Ellos no fueron a un enfrentamiento para elegir un candidato, sino para ver sus condiciones. Fue simplemente, y a partir de ahí lo hicieron candidato. Francisco Javier García, que es un hombre con mucha experiencia, con una gran experiencia, dijo en el momento en que se retiró: el PLD nunca ha ganado solo. Y eso es la verdad. Esa es la verdad. Mientras el PLD se mantuvo en la posición rígida de no aliarse a nadie, porque era el planteamiento de Bosch, hasta el Frente Patriótico, que mucha gente dijo: no, a vos lo llevaron ahí, lo engañaron, le dijeron, no, yo no sé qué pasó, ni voy a elucubrar en ese sentido. Válgame Dios. Pero, mientras se mantuvo en la posición cerrada de no aliarse con nadie, el PLD no fue más que un partido que definitivamente constituía la tercera fuerza
lo que enfrentado siempre era el PRD y el Partido Reformista. Cuando el PRLD se alía a Balaguer para evitar, según lo que dijo el propio doctor Joaquín Balaguer, cerrar el camino malo, pues en ese momento fue gobierno y todo el panorama, toda la visión, toda la proyección que había, indudablemente, o que tenía el PLD, indudablemente que cambió. A partir de ahí se convirtió en una opción de poder válida y en una máquina o maquinaria electoral. Lamentablemente, el PLD hoy es un inútil utensilio de cocina. Ya no es la maquinaria que era, lamentablemente. Gracias a su presidente. Gracias a su Medina. Gracias a su presidente está este muchacho haciendo de payaso. Igual. A ver. Sí, porque él nunca ha sido el candidato. ¿Tú no has visto alocuciones que ha dado Danilo? ¿Dónde era que tú estabas? Porque yo tengo rato hablando y ahora es que él viene a decirme. No, porque ¿Tú no me oíste lo que yo dije? ¿Tú no oíste lo que yo dije? Bueno, pero sí, sigue por ahí. Pero fíjate una cosa, Faride está en su peor momento. Que era una voz, que era una voz terrible en contra de los préstamos. Sí, sí, sí. Ese no puede tocarlo porque es el mayor... No. Toma préstamo que hay. Así es. Segundo, anticorrupción. Y ya sabemos lo que está pasando. ¿Ve? Faride tiene poca propuesta. Entonces, su lineamiento, Omar tiene muy claro cuáles son sus principios y qué respeta. Él no admite los lineamientos de Faride cuando habla de la política de género y demás. No, y que hay una... Y sobre todo, el tema... migratorio. Pero bueno, mira, el tema, lo que yo estoy planteando básicamente es que en este momento ya no hay posibilidades de alianza y Abel Martínez se quedó solo. Abel Martínez no va a ganar, no solamente que no va a ganar, no va a hacer ni siquiera un papel honroso. Gracias a su presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Primero, porque yo decía que la designación de él como candidato fue espúrea. Ellos no hicieron una encuesta para elegir candidatos, sino para medir la fortaleza de los precandidatos. Ellos quemaron en una salsa rara a Abel desde el principio porque temían que se fuera para la Fuerza del Pueblo y lo están entregando como un bagazo. Y lo han hecho así. Y Danilo dijo que él va a surgir. ¿Y no será que él no construyó un liderazgo ni un discurso importante? Voz que tiene al lado. Si tú te fijas, pero espérate un momentito, porque la política no se mide por percepciones, se mide con números. No, no. Cuando tú mides al PLD... Se mide por realidad. Sí, y se mide con números. Cuando tú mides al PLD, el PLD como partido está por encima de Abel. Cuando tú le sumas a Abel, lo que hace es que le resta. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo como partido no llega a un 20%. Cuando tú le sumas a Leonel, lo sube a un 30%. Igual que el PRM. El PRM como partido está en un 40%, pero cuando tú le sumas a Abinader, te lo sube a un 50% y tanto. 50 entonces, quiere decir que el candidato te suma. En el caso de Abel, en vez de sumarte, lo que hace es que te resta. Entonces, creo que quien tiene que revisarse es el candidato porque no conecta. Pero fíjate una cosa, analicemos lo que es la base fundamental del tema. ¿Cómo fue el plan dentro del PLD para colocar a Abel, que estaba el mundo entendía que estaba más cerca de Leonel que pero de él? Es que no importa, primero. Es el candidato que no prende tampoco. Por ejemplo, mira Omar, cuando se habla de Omar en Santo Domingo, Te voy a poner un caso. Te voy a poner el caso. Carilín aquí, que él fue elegida para ser candidata de los tres partidos. ¿Qué ella pasa? Es regidora. Ya la posición de Ale cuando estaba como candidato interno, se veía como si fuera que estaba compitiendo para ganar la alcaldía. Ya no es la misma. No, ya no. Pero fíjate tú que es la candidata. Ya tiene que competir. Pero miren, déjeme que concluir. Déjeme concluir. La candidata que déjeme concluir. Sí, concluyo. ¿Cuál es la situación? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo percibo, Francis Rodríguez? Yo lo que percibo es que Danilo armó ese muñeco desde el principio. A propósito. Sí, estoy de acuerdo. Y a propósito, Danilo hizo que el PLD cayera en ese lejano tercer lugar
con la finalidad de negociar con Abinader para que Abinader se colocara, exacto, se colocara cómodamente en un 50% y pudiera ganar las elecciones o la reelección sin mayores complicaciones. Y evitar que Leonel esa es una deuda. Exactamente. Y por supuesto, eso lo que le va a permitir es reducirle los votos a Leonel con la final. Porque si pone un candidato bueno como Domínguez Brito, podría pasar lo contrario. ¿Tú no crees que Félix Bautista pero fíjense como, de que, como resorte para hablar de una alianza en un momento y frenar lo que era la estampida del PLD hacia la Fuerza del Pueblo? Aunque se han seguido oyendo, Sí, eso no ha cambiado. Y usted no ha mencionado una figura, un personaje, a Hipólito Mejía, que juega un rol fundamental. Bueno, no, porque Hipólito es el canal entre Abinader y Danilo. Entonces, cuando tú ves que se da ese tema que Amado ha expuesto muy bien, lo primero que me llegó a la mente es cómo anda de resorte Danilo al lado de Hipólito. Toda la vida ha sido así. El entramado es evitar que Leonel surja para Danilo, pero a la vez la impunidad. Sus hermanos están presos. Cerrarle el camino a. Y su cúpula está presa. Oye, aunque esté variada la medida. Cerrarle el camino no hay nadie preso, ahora mismo no hay nadie preso. Cerrarle el camino a Leonel es básicamente la. Nadie preso. Están sometidos a la justicia. Están sometidos a la justicia. La tesis de desarrollar, el plan a desarrollar es cerrarle el camino a Leonel Fernández. Pero bueno. Ya veremos muy lo que bien, va a pasar. Muchas gracias, Amado José Rosa.